Marcos, ¿tienes un momento? Me gustaría hablar contigo. Claro, jefe. ¿Ocurre algo? No tengo que ser lo que quieren ver, pero en mis acciones está la respuesta. Verás, Marcos, no sé muy bien cómo decirte esto. Llevas muchos años en la empresa, tienes ideas muy buenas, eres bueno en tu trabajo, pero me temo que la empresa no está yendo bien. ¿Me está echando? Me temo que sí. Es una putada. Me acabo de comprar un coche y pensaba independizarme con mi novia. Bueno, de verdad que lo siento mucho, Marcos. No hay nada que podamos hacer para arreglarlo. No sé, bajarme el sueldo o renunciar a las pagas dobles. Algo podemos hacer. Bueno, quizás sí que podamos hacer algo, aunque depende más de ti que de mí. ¿El qué? Lo que sea. Lo que sea. ¿Por qué no te vienes esta noche a mi casa más cómodamente? ¿En su casa? ¿Usted y yo solos? Por supuesto. Podremos negociar tranquilamente y evitar el despido. ¿Negociar? ¿Evitar el despido? Claro. Estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo. Eres un chico joven y guapo, con mucho potencial. Un chico como tú no tiene por qué verse en la calle. ¿Sabe que a esto se le llama chantaje? ¿Y podría denunciarle? Denunciarme. Es tu palabra contra la mía. ¿Tú a quién crees que van a creer? ¿A un importante, respetado empresario? ¿O a un chaval al que han pillado manipulando la contabilidad en su propio beneficio? Qué cabrón, eso fue por orden suya y lo sabe. Sí, pero eso solamente lo hemos oído tú y yo. Pues es curioso que diga eso. Porque esto sí que lo oirán. ¿Tú quién crees que van a creer? ¿A un importante, respetado? ¿Qué piensas hacer con eso, Marcos? Pues no lo sé, depende de usted. Me ha querido chantajear. Y a lo mejor ahora soy yo el que quiere algo de usted. Como por ejemplo, un mejor sueldo, más pagas dobles o incluso unas vacaciones pagadas por la empresa. Eso estaría muy bien. A ver, Marcos, porque yo estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? ¿Qué haces? ¡No me estás dando ese móvil! Estás jugando con fuego, chaval. Vaya, resulta que ahora soy yo el que juega con fuego, ¿eh? Me ha acosado y está todo grabado. Soy joven y atractivo, ¿no? ¿Quieres besarme? Eso ya sería acoso laboral. Sí, pero me lo haría mucho. ¿Y si ahora soy yo el que le chantajea? ¿Qué estáis haciendo? Esto no es un hotel. Marchaos a casa de una vez. Marcos, Adrián, siempre estáis igual. Perdón, perdón, no sabía que había nadie. Voy a buscar el coche y te espero en casa, ¿vale? Sí. Yo recojo y nos vamos. Yo pensaba que estas cosas solo pasaban en las películas.